Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a un episodio de The Binding of Isaac Repentance. Y diréis, ¿cómo que un episodio? ¿No era domingo de Isaac? ¿Dónde está mi puto directo? Bueno, a ver, he pasado el finde con unos amigos, han venido a casa unos amigos, ¿vale? Vinieron el viernes y se acaban de ir a cenadita, ¿vale? Entonces, la verdad, entre que estoy un poco cansado, ¿vale? De salir por ahí y estar con ellos y demás, y que hace un calor infernal, chicos, me apetece muy poco hacer directo, ¿vale? Me apetece muy poco, entonces voy a grabar esta partida un poquito a contrarreloj para dejarla publicada y compensar un poco la ausencia de directo. Intentaré hacer uno entre semana, ¿vale? Intentaré hacer más directos. Bueno, llevo diciendo esto mucho tiempo y nunca lo hago. Quiero hacer más directos entre semana aquí en YouTube, porque el canal está creciendo mucho y creo que sería una muy buena ocasión de hacerlo. Y nada, perdonad. Perdonad que no haya directo hoy, ¿vale? El domingo de Isaac os he fallado. Pero es eso, hace mucho calor, estoy un poco cansado, me gustaría acostarme porque hemos dormido muy poco. Y nada, tío, voy a grabar esta partida con Apolión, hay que ir hacia Mother y poco más, ¿vale? Perdonadme. Aún así, sé que es mucho pedir, pero por favor, suscríbete a este canal si no lo estás. Activa la campanita, deja un like, un comentario, lo que te apetezca, pero suscríbete, por favor. Gracias. Vamos allá, tú. ¿Algo bueno? Cursed Eye. ¡Pum! Me lo como. Rango, suerte. No, rango no. Shot speed. No está mal, tío. Hubiese preferido que me diese daño o tier delay, pero oye. Vale. No se puede pedir todo en la vida. Hemos sacado una vida extra ahí también. Ha sido una muy buena sala de pinchos. Uf. Hay una mosca por aquí rondando. Me cago en su puta madre. Qué asco me dan las moscas. Las detesto. ¿Sabías que las moscas polinizan? No, no lo sabía. Porque las moscas se paran en todo, ¿vale? Y algunas pues se paran en el polen y lo llevan en las patas. Entonces, joder, macho. Ay, la puta araña de mierda. Entonces polinizan. Me lo llevo. ¿Locura? Sí. ¿Que le va a echar un par de cojones? También, let's go. Vale, ¿puede haber sala secreta en algún lado? Ahí no, ahí tampoco. Vale. Yo por probar en todas partes, me da igual. Puede estar aquí también, ¿eh? No. Uf, IPCAC, chaval. Uf, IPCAC. ¿Cómo podemos combinar esto y que salga bien? Hombre, esta habitación es un poco riesgo, ¿no? ¿Vale? Mira, Chup Da Whoop, un buen activo. Que no es que me guste mucho, la verdad, pero bueno. Creo que me lo... Bueno, déjalo ahí. Déjalo ahí. Bueno, espérate, que es un piso muy grande, puedo comérmelo. Vale. ¡Ey! Azazel Stum. Probabilidad de convertirte en Azazel cuando entras en un nuevo piso. Bueno, me da volar. En una nueva habitación, perdón. Crawl Space. Vale. Me da volar, lo cual no está nada mal. Cricket Buddy. Espérate, que aquí es muy complicado poder llevarme esto. Uf, ¿cómo mato yo estas dos moscas? No sé cómo hacer esto. No sé cómo hacer esto. Vale, uff. Creo que ha sido una absoluta locura, ¿verdad? Nah, he muerto. He perdido la partida. Ay, lo siento, chicos. Estaba perdido eso de un principio, ¿eh? Coger IPK con Cricket Buddy es una fumada. Es una absoluta locura, ¿eh? Si tienes inmunidad a las bombas, es un combazo impresionante. Pero... ¿qué va, tío? ¿Vienes? ¿Vienes o voy? Bobo. Vale. Llavecita. Nice. A mí me gusta mucho IPCAC, o sea, yo he ganado runes con IPCAC.
O sea, no, no es un mal objeto, ni muchísimo menos, ¿eh? Eso lo que sí que es un riesgo de ítem. Es un riesgo enorme. Uf, esta habitación es horrible, ¿no? Porque la van a reventar. Vale. ¡Ah! ¡Ah, tío! He muerto dos veces en dos minutos. Chicos, ¿qué está pasando? ¿Voy a poder pasar del primer piso? ¿Qué me pasa? Estoy atontado, o sea, estoy full atontado, ¿eh? Entre el calor y demás, estoy atontado, perdido. Bueno. Pam, pam, pam. Buena. Vale, pesados. Uf, qué calor hace, chicos. Uf. Qué calor hace. Claro, encima tengo que encerrarme en la habitación para no molestar a, pues a Shats al grabar y tal. Y uf, no corre el aire y me quiero morir. Necesito poner aire acondicionado, ¿eh? Necesito aire acondicionado. Porque ya fui, ¿no? Sí, claro. Vale. Gente, estoy por subir vídeos de madrugada. Me gusta esto. Pero de madrugada para mí, ¿vale? De madrugada para mí, que para vosotros en Latinoamérica, que, a ver, el 90% de mi público es latinoamericano de siempre, sería tarde, noche, medianoche. ¿Veríais los vídeos? Pregunta seria, ¿vale? Pregunta bastante seria. Si yo publicara un vídeo, a ver, el vídeo que más tarde publico es Isaac, siempre. Lo publico a mis 23 de la noche, ¿vale? O sea, a mis 23, a mis 11 de la noche, publico siempre Isaac, ¿vale? Entonces, y pues tiene un montón de visitas. Si yo publicase un vídeo a mis 1, 2, 5 de la mañana, que para vosotros serían las 9, 10, 11 de la noche, 12 de la noche, ¿lo veríais? Dejo esta pregunta en el aire, ¿vale? Me interesa mucho, por favor. Si no eres de comentar los vídeos, te lo pido, por favor, que comentes esto. Porque me interesa saberlo, ¿vale? Por si publico más vídeos después de Isaac. Identifica todas las píldoras, un corazón negro, convierte las buenas píldoras en malas píldoras y me da estadísticas cuando cojo píldoras malas. Sí, a mí me gusta el pH de malo. Uno de daño. A mí me gusta mucho el pH de malo, me gusta mucho. Eso, por favor, que me interesaría saberlo, ¿vale? Os lo agradezco mucho de corazón si me dais una respuesta. Me la podéis dar por Discord, me la podéis dar en este mismo vídeo, en los comentarios. Joder, más suerte, coño. Ah, perfecto, buena Heather. ¿15 moneditas? No he cogido el... Ah, sí, Pisces, cogí Pisces. Muy grande este piso, ¿no? ¿Qué cojones? Es súper grande. Papá, pipo. Vamos a romper esto. Uy, ¿qué es eso? Keeper Sack. Esto lo desbloqueamos hace muy poquito, ¿no? Hace un par de episodios. Te da rango, velocidad o daño cuando compras cosas en la tienda. Hace aparecer tres monedas y una llave. A ver. Hostia, 0,34 de daño. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Vamos a terminar el primer piso con 6 de daño, ¿eh? ¡Qué putísima pasada! ¡Qué bueno! ¡Muy bueno!
Pim, pom, pim. Es que no sé, o sea, me refiero, gente, tengo tantas series abiertas que quiero publicar más cosas aparte de Isaac por la noche, ¿sabes? Es que el último vídeo que yo publico siempre es Isaac. Voy a llevar esto. Y vamos a bajar. El último vídeo siempre es Isaac. El último vídeo del día siempre es Isaac. A mis 23 de la noche, que en Latinoamérica es eso, por la tarde. 3 de la tarde, 4, 5. Entonces, yo creo que si publico algo más de madrugada, os pillaría de noche. Y yo creo que muchos tendríais tiempo de verlo, ¿no? No sé, comentadme, ¿vale? Me interesa mucho saberlo. De 10, revela a todos los enemigos en la habitación. Qué malo. Y no me lo puedo comer porque es un activo. O sea, me lo puedo comer, pero no me da ningún beneficio. Alma de Bethany. Mira, cómete esto. Health down, no me lo voy a comer. Health down, no, porque solo tengo uno. Si fuese rango, shot speed, vale. Vale, o sea, si compro cosas de la tienda, me mejora, ¿no? Por ejemplo, shot speed down. Si lo compro, me mejora. Y si la uso, me mejora. Entonces, pum, me da rango y me da daño. A ver, la bomba aquí. Vale, maravilloso. Podría comprar una carta. Aunque Charge Baby igual estaría de puta madre, ¿no, chicos? Charge Baby. Remote Control me da 5 bombas. Sí. Serían 5 bombas al coste de 3. Papi, papu. ¡Ah! Coño, no vi el fuego este, macho. No lo vi, te lo prometo. Ay, por Dios, qué pesado eres, chico. Ay, qué asco de enemigos, por Dios. Qué asco me dan los enemigos de esos de que repelen, de verdad. Uf. Uf, qué pesadilla de habitación. Mira, voy a usar esto, total. ¡Una explosiva! ¡Oh, esto es buenísimo! Esa explosiva es buenísima. Puedo buscar las secretas. ¿No está ahí? Me extraña. Vale. Lo único que tengo que tener cuidado porque igual me hace daño a mí. A ver, mis maximos. Igual la explosión me puede hacer daño a mí. Vale, me puede hacer daño a mí. Tengo que quitármelo, Como sea. ¿En serio? ¿No está ahí la sala secreta? Ah, está en medio. Health down. No la voy a usar. ¡Bien! ¡Me la he quitado! ¡Qué alegría! Otro health down. Si me como doble health down, se convierte en full health, ¿no? O en vida hacia arriba. No. Vale, esto es muy maravilloso. Esto es muy, muy, muy maravilloso, Me encanta Pyro. Uf, cuánto dinero para gastar en la tienda y mejorar mis estadísticas. Ay, Dios mío, quiero llorar. Ay. No me toquéis los fuegos, ¿eh?
doble. Joder. Doble habitación de doble llave. Joder, qué buena tienda. Qué buena habitación del tesoro, ¿verdad? Impresionante. Impresionante. Tremenda habitación. ¿Y aquí? Esto no es malo, ¿eh? Mierda, he perdido un fueguillo. Vale, no sé qué habría por la tienda. The full. Vale, me llevo esto. Cofre. Maravilloso, más dinero. Qué rico, papi. Vale, la sala súper secreta, ultra secreta, mega secreta, súper secreta. ¿Dónde puede estar? Aquí evidentemente no. Aquí abajo tampoco. Vale, ya sé. Ya sé más o menos dónde puede estar. Vamos a gastar cositas. Esto, por ejemplo. Uf, me ha dado un montón de daño. Velocidad de movimiento. Uf, qué maravilla. Esto. Velocidad de movimiento. Charge Baby. Me ha dado uno de daño. Dios, Dios bendito. O sea, Keeper's Sack es increíble. Keeper's Sack es increíble. ¿Estáis viendo el combo que tenemos? Chicos, ¿estáis viendo el putísimo combo? Puto animal que tenemos. Coño, aguanta. Joder. Estoy grabando, por cierto, tengo audio. Porque esto es una locura, ¿eh? Vale, sí. Ay, gracias, dos corazones azules. Un momento, mis panas, voy a matar una mosca que me está tocando los cojones. La putada es que está en todo el foco, la cabrona. Vale, le he pegado el foco. Le he pegado al pobre foco, tío. No tiene la culpa de nada. Le he pegado al pobre foco, que no tiene la culpa de nada. ¿Dónde está la puta mosca, tío? Yo es que las mato con una bayeta, ¿sabes? Las hago. ¡Bum! Es que hay una puta mosca por aquí. Ya aparecerá otra vez. Ya aparecerá. No pasa nada. No, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Vale, ¿cómo vamos? Vamos de puta madre, ¿no? Let's go. A ver, pelotudo. No, no, no me toques los fuegos, cabrón. Estos daño y vida, qué rico, por favor, qué rico. Y nos vamos entonces, ¿no? Bad trip. Vale. ¿Por qué no me ha dado nada, chicos? Ah, porque no es una píldora de estadística, claro. Solo las píldoras de estadística son las que te suben las estadísticas, ¿no? Voy con estos. Quiero probar una cosa, ¿vale? A ver si se me sigue bugueando. Mierda, se sigue bugueando. Se sigue bugueando. ¿Cuál puede ser el mod que me cause esto? Es que ya se me acaba de joder la room. Espérate, igual reacciona y salgo. No hay posibilidad de hacer. Espérate, que igual va a FPS por FPS y consigue salir, ¿eh? Es que parece que hay un mod. No sé si es uno de los mods que tengo puestos. Pero claro, es que yo los últimos mods que he puesto los he deshabilitado, tío. Entonces, no entiendo muy bien qué es lo que es. Que cuando intento hacer esto, ¿vale? El salir de esta habitación transformado en The Lost, el juego se crashea. Entonces, no sé qué mod puede ser el que esté dando este fallo. Puedo dejarlo así, frame a frame. Pero
Pero claro, tampoco me garantiza de que vaya a funcionar. Igual se queda así para siempre. Mira, ¿puedo cazar la mosca mientras está esto cargando? Es que está... Mírala otra vez en el foco. ¿Cómo le gusta el foco, a la hija de puta? Ahí le di muy mal. Vaya crasheo, tío. Bueno, si no, no importa. Si no, no hacemos esto, ya está. O sea, hacemos una run normal. Vamos a, yo qué sé, vamos a Mega Satán, vamos a Delirium. Y ya está, pero es que la run va muy bien con el combo de PhD con Keeper Sack. O sea, es una locura. Me daría mucha pena tener que cerrar la run, ¿sabes? He pulsado escape, a ver si lo abre. ¿Cuál puede ser el problema, tío? El de la vida. El que te marca cuánta vida tienes. Con The Lost. Escucha, está avanzando, ¿eh? Casi he cambiado de habitación. Cuidado. Casi ha cambiado de habitación. ¿Qué mod puede ser, tío? ¿Qué me puede estar dando por culo? Cadáver no puede ser. El Horseman creo que lo he desactivado. Creo. ¿Algún mod de compatibilidad? Creo que no me queda ninguno activado. El Stage API también podría ser el Stage API. No sé, tío. Es que lo soy... La putada es que tendré que probar mod tras mod. Supongo. Igual es el de la vida. No lo sé. ¿O es el juego? No, el juego no creo que sea. Escucha, casi he cambiado de escena, ¿eh? Casi he cambiado de habitación. ¿Me puedo mover? Está mega bugged. A ver, si me deja jugar ahora sería... Pero no creo que me deje jugar, ¿no? Se va a quedar así bugueado. No hace nada ya. No reacciona, no se mueve. Está friseado de cojones. Nada, chicos, no podemos ir a por modder, ¿eh? Creo que voy a hacer una run normal y ya está. Vale, cerrar. Voy a hacer una run normal. No sé qué mod es, la verdad. Puede que sea el de Horseman. Puede que sea el mod de Horseman, pero no lo sé. Pero creo que lo tengo desactivado. ¿Lo tengo desactivado? Voy a ver si lo tengo desactivado. Tum, tin, tum, tum. Pues no podemos hacer modder, mis panitas, lo siento muchísimo. Ah, bueno, espera un momento. Se me ocurre. A ver si tengo el de Horseman activado. Al Horseman. Puede ser ese, ¿eh? Puede ser ese el que esté dando conflicto. Porque de hecho ese mod es en Downpour. ¿Vale? ¿Y si hacemos esto? Espérate, lo pruebo luego, ¿vale? Estoy pensando en tirar The Full, ¿sabes? ¿Quién sabe? Igual con The Full funciona. ¿Me cachis? Clicker no. Y esto... No voy a... O sea, no puedo utilizar Void porque me comería Clicker y no quiero comerme Clicker. Así que me llevo esto. Farting Baby. Joder, vaya putísima basura de objetos. Bueno, espérate. Coge esto. Agalaz. ¿Quién sabe? Igual hay un... Close Space. ¿No? Podría haber habido un Close Space. ¿Cómo podría llegar al espejo, tío? Transformado en The Lost. Es que...
Pero creo que de full no me vale, porque de full me lleva al principio. Con alguna otra, tío. Con... joder, ¿cómo se llama? La que te lleva al tesoro. O The Stars o alguna de estas, ¿no? The Moon. Coño, qué susto, hermano. Ya me quedé sin fuegos. Vale, ese resto que está potente, ¿eh? Me ha dado más daño, más todo. Ese restock está muy potente, tío. ¿No hay ninguna carta aquí? No. El bote de píldoras que podría ser telepis. No, telepis no puede ser porque es una píldora buena. ¿Ves? Es que está esto aquí, tío. ¿Dónde pueden estar las salas secretas? Vale, supongo que a la izquierda del todo. Está la mosca ahí, tío. Me está poniendo nervioso verla, ¿eh? Si no podemos hacer modder, chicos, no lo haremos y ya está. Vale, puta madre. Blood clot. Me lo puedo comer, ¿no? Si me lo como, funciona. Damn. Tengo muchísimo daño. Puedo hacerme esto fácil, ¿no? No hagas cosas raras, por favor, te lo pido. Que este boss ha llegado a matarme, ¿eh? A mí el gusano este ha llegado a matarme, te lo prometo. Vale, vamos a matar primero al boss. Y gastamos Void si es necesario. Mira, el Famine. Vale, puede que sea esto, ¿eh? Puede que sea este puto mod. Que cuando salga Famine, el nuevo Famine, buguee el juego. Puede ser perfectamente esto. Es que además es aquí, o sea, es en Downpour donde está el problema. Y este mod cambia Downpour, ¿sabes? Entonces puede que sea este boss lo que esté generando el problema. O sería lo lógico pensarlo, la verdad. Entonces hagamos una cosa y probemos de esta manera, ¿vale? A ver si es posible. Sacamos la partida para no tener que reiniciar todo desde el principio. Y... ¡ay! Gente, me vais a decir que la idea no era buena. La idea era buena, ¿eh? La idea era buena, chavales. Vale, pues nada, no puedo quitar el mod ahora. Me diréis, no, pero quítalo. No puedes. Si quitas el mod, pierdes la partida, ¿sabes? Se te crashea la partida y tienes que volver a empezar. Entonces no voy a quitarlo, voy a seguir tal como estamos. Y ya está. Porque además está quedando una partida muy guapa con el pH de negativo y Keeper Sack. Keeper Sack es la primera vez que cojo que lo cojo, ¿vale? La primera vez. Entonces quiero aprovecharlo, quiero verlo bien. Y quiero sacarle el máximo partido posible. Y luego cuando acabe la run, quito el mod. La la lilu la lu. Pues nada, vámonos. Hagamos una cosa. Pum. Pum. Y pum. Pues aquí tenemos que bajar a... vale, vámonos. Ya da igual. ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? No puedo matar a Mother. Tengo que moverme por un lado, pues si no me comía la mosca gigante. ¡Ay, por Dios, Herier! ¡Qué malo eres, huevón! Bueno, aquí puedo entrar, no pasa nada. ¡Fame! No me gusta Fame, ¿eh? Me lo voy a comer. ¡Pum! Uno de daño. Oh, estamos en 10 de daño ya. ¡10! Me diréis, no, yo por eso no uso mods. Es que eso te pasa por usar mods, no sé qué. Gente, llevo usando mods desde hace años.
Y es normal comerte algún crasheo o algún mod malo de vez en cuando, ¿sabes? No pasa nada. Simplemente tienes que saber identificar cuál es el que te está dando problema y quitarlo, ya está, hasta que lo actualicen. El único problema es que ahora mismo no sé cuál es. O sea, puede ser el que os digo o no. Puede o no, ¿sabes? Tendré que probar. El problema es que tengo que probar. Vale, ¿puede haber esta habitación secreta aquí? Puede. Quizás sí, quizás no. Vale, no está. Vale, por favor, no me peguéis. No me hagáis perder. Gracias. El beneficio. Puedo darle bombas a esto hasta que se aburra, ¿no? Mira la mosca, me está poniendo... ¡Ay, Dios! ¡Qué horror! Escatole. Todas las moscas son aliadas. Blood Bombs. Me gusta porque me da un corazón y me cura 5 corazones. Vale, pues. Pam. Pam. Y pam. Shot Speed Down, maravilloso. Pum. Más 48 de daño. Eso no está mal. Ese objeto no es malo, ¿eh? Todo el shot de speed que he perdido a través de píldoras, lo recupero ahí rapidísimo. De una, vamos, lo recupero de una. ¿Mind Mushroom? ¿Te imaginas? Sala de pinchos. Un corazón, maravilla, gracias. Ay, podría haberme comido escatole y comerme la Blood Bomb. La Blood Bombs. Me lo podría haber comido, ambas cosas. Y sacar un buen pellizco ahí de estadísticas. Uff, con eso. Pero claro, el trinket que tengo es demasiado bueno, Sacar dinero y comérmelo todo en la tienda. O sea, gastarlo todo en la tienda. Esto es. Es un combazo. Uno más de daño. Me estoy hinchando a daño, tú. Eso sí, me falta tier delay. Un poquito tier delay. Recuperar un poco el shot speed. Corazoncito, qué maravilla. Vale, me gusta. Aquí no hay, ¿no? No puede estar ahí. Ya lo buscamos, de hecho. Y aquí tampoco, yo creo. Corrección, sí. Experimental, peel. Esto me va a dar algo malo siempre, ¿no? Me arriesgo. Me ha dado daño y me ha quitado shot speed. El shot speed lo voy a tener al mínimo posible, ¿eh? Y ese health down que no quiero. Health down. Vale, por favor, que no sea un keeper o una mierda de estas. Vale, maravilloso. Y encima un restock. ¡Oh, Dios mío! Uf, dinero. Vale, bomba. Me puedo llevar esto. Me ha dado 0 y pico de daño. Podemos meter un restock. El Mr. Me lo queremos, gente. El Mr. Me lo queremos. No. Alabaster sí que es buena. Más daño.
pasando. Vale, bomba. Supongo que el aumento de cosas es proporcional al valor, ¿no? Que inviertes. Entiendo que es proporcional al valor que inviertes, ¿verdad? Pues comprar una bomba no te va a dar uno de daño. Sería absurdísimo, vamos. Necesito shot speed. Ay, por Dios. Vale, esto puedo ponerlo aquí. Esto aquí. Ahí está. Confesionario. No. Supongo que tengo que terminar el Beggar. ¡Ay! ¡Hostia! Me he empanado, ¿eh? My bad. Aquí no puede salir pacto, ¿no? Aquí no puede salir pacto, tío. Toma. Vale, shot speed, uno de suerte. No está mal. Creo que en este tipo de habitación no puede haber pacto. Aunque tengas un 100%, creo que no puede salir. Creo, ¿eh? Pum, pim, pum, pim, pam, pim, pam, pim. Lo cual es bastante injusto. Y esto es muy bueno. Ese trinket es muy, muy bueno. Permite que las lágrimas hagan un giro, ¿vale? Si fallas. Es la leche. Dame algo tú, ¿no? Hombre, no. Cuidado, Gerier, cuidado. No hay corazones en ninguna parte. Quizá en la tienda había algo. Tenemos el restock todavía disponible, si no me equivoco. Pum, pim, pum, pim, pum, pim, pum, pim. Vale, corazones. Corazones. 0.33, corazones. Ok, y puedo meter aquí un bombazo. ¡Pumba! Sumito de papá. Oh, sumito de papá. Y diplopia. El sumito de papá son 5 de suerte. Eso es increíble, o sea, me parece la polla, 5 de suerte. No hay ningún objeto activo que, no hay ningún objeto pasivo que puedas comprar, adquirir en ninguna parte que te dé 5 de suerte, salvo el trinket. ¡Epa! Soul of Lilith. Me ha dado uno de los peores que me podía haber dado. Y creo que ni... ni Cojoinet siquiera es ese bicho. Soul of Lilith. Vale. No, ahí no. Puedo comprar un par de corazones más, ¿no? Uno. Más daño. Y pues estoy ya un poco fuck it. Va, no voy a invertir más corazones, lo siento. Quizás esté ahí a puntito, puntito de darme la recompensa, pero ya no. No puedo arriesgarme más, eh. No vamos a ir. Pam, 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 pam. Como hemos escalado en daño, qué barbaridad. 13,50. Soul of Lilith. Las arañas azules. ¡Ah! Las arañas azules salen del saco. ¡Ah! Pues tampoco es malo. Y dije, va, me da una mierda. No es malo, coño. Y teniendo el daño que tengo, esas arañas son one shot, ¿eh? Joder, ni un corazoncito azul. Una bombita aquí, bombita aquí y bombita aquí, ¿no?
¿Nada? Vale, fantástico. Clan, clink, clan, clun. Dudo que esté aquí. Vale, lo dudo infinitamente. Lo dudaba, quiero decir. Y no puede estar. Y aquí tampoco. Tampoco. Esto aquí, esto aquí. Nope. Me suena la bomba. La suda. ¿Aquí puede haber algo? Lo dudo, ¿no? También. Hay priestess, no me gusta. Roca marcada. Corazones, porfa. Small rock. Vamos. O sea, qué barbaridad. La cantidad de estadísticas que he ganado. ¡Ay! ¿Ha sido Farting Baby el que ha parado ese proyectil? Sí, ¿no? Vale, dinero, dinero. Uf, cualquier cosa que me dé veneno ahora mismo sería God Tier, ¿eh? Una fortune. Wheel of fortune. Tarot Cloth. Uf, papito. Vale, Tarot Cloth. 59 de daño. Uf. The Tower. The Tower, si no me equivoco, se ha cambiado. Ah, no, lo desactivé, ¿no? Sí, creo que lo desactivé. Bitomic, ¿vale? Que es un moderador de mi canal de Discord. Me hizo un rework para The Tower. Tanto con normal como con la versión Tarot Cloth. Pero lo cambié porque me hacía conflicto con otro mod que he puesto, que es Tarot Cloth Plus, ¿vale? Entonces lo he cambiado. Pero cambié el efecto de Tower. Estaba muy guapo, lo quería enseñar, pero bueno, lo he quitado. Momento. ¿Qué hacía de full con Tarot Cloth? Rewinds in the game timer. Ah, vale, es verdad. Esto es lo que hace de Tarot Cloth con de full. Cambia el tiempo. ¿Vale? Haces así. Ah, what? ¿No funciona? Supuestamente cambiaba el tiempo y lo ponía en cero. Pero bueno. Justice, duplica los pickups. Okay. Volar y corazón eterno. Qué maravilla, qué maravilla. Qué maravilla. Clan, clin, clan, clun. Uf, casi me da. Vale, aquí. Aquí. Va todo muy lento, es cosa mía. Buena, Herier, impresionante. Vaya hostia, me he comido ahí de gratis. Ahí no puede estar la sala secreta. Aquí abajo tampoco puede estar lleno de rocas, si no me equivoco. Exacto. ¿Hay algo más que pueda comprar yo aquí? Puedo comprarme esto. Esto. Vale, daño. Perfecto. Y podemos sacar algo de dinero y comprar otro. Más daño. Voodoo Baby. Bloquea proyectiles. Y tiene la probabilidad de crear un Dual Razor cuando recibe un golpe. Después de 5
Después que se tire 5 veces. Vale, se remueve hasta el siguiente turno, hasta el siguiente piso. Voodoo Doll, ese objeto de... ¿Es de un mod? No me suena para nada, ¿eh? Puede que sea de un mod. Clan, 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 clan. Mira, The Hanged Man con Tarot Cloth te da el efecto de las tijeras que te parten por la mitad. Qué maravilla. ...15,30 de daño solo con las píldoras y demás, ¿eh? Porf. ¿Otra bola de vendas? ¿Se viene? Uf, vaya aguantazos pego, ¿eh? Por fin, una sala de ángel, macho. Lo que ha costado, ¿eh? El halo. Nos ha jodido. Más daño. Toma. Cómo te odio, Gabriel. Te detesto, ¿eh? Con todas las fuerzas de mi alma. Muérete. Vale, no hay que marcar, no hay nada, nos vamos. ¿Qué hacemos? Hacemos una run a Mega Satán. Hace tiempo que no hago una run normal, eh. Me apetece una run a Mega Satán. Ya que no puedo ir a por Mother. Clan, clink, clon, clon. Aquí no hay nada. Que te parió. Mira, voy a dejar esto aquí, por cierto. The Hanged Man, voy a dejarlo aquí, porque me lo quiero llevar. Claro, tengo que dejarlo ahí. Ay, por Dios, Gerier. Es que me cago en tu vida. Qué malo eres. Esto. Nice. Plam, plim, plam, plum. Bueno, igual puede haber salido aquí. No, no, porque ya puse una bomba. No está. Bueno, sabíais esto, ¿verdad? Que puedes meterle bombas a este gusano en la boca y le haces más daño. Son como... Es como el Dodongo de Zelda. A ver, supongo que lo sabríais. Es algo tan básico que nunca lo menciono. Vida. Bueno, me gusta. Corazoncito extra. No, thank you. ¿Te imaginas coger eso? Menudo desastre. Tenía que salir Grid, ¿no? Tenía que salir el putísimo Grid. Bien, pues. Cuadruplica las estadísticas. Dios. Ah, por cierto, el de Full, ¿dónde está? Que podría coger algo de la voz rush y salir con el The Full. No lo he encontrado. Coño, ¿qué me pasa? ¿Estoy ciego? ¿O soy tonto? O ambas cosas. Me voy.
Poco se habla del diseño tan guay que es el pie de mamada, ¿sabes? Como boss. Me gusta un montón. De aquí no quiero nada. Vámonos, chicos, hasta donde lleguemos. Da igual. Si no podemos ir a ningún lado. 16 de damajes. Sí, señor. Voy a hacer la runa hacia Mega Satán, me apetece. Aquí ya no tengo que buscar nada, por lo cual puedo ir a tiro hecho, ¿no? Hermano, ¿te abres o te abro? Qué asco de bichos, ¿no? O sea, uff. Qué pereza de bichos, tío. Los enemigos que tienes que esperar a que se abran o algo. Uff, qué putísima pereza de enemigos. ¿Qué me ha dado? No me ha dado nada, ¿no? Porque no me han hecho daño. ¿No me han quitado vida? What the fuck. Latch key. Me gusta. Un corazoncito de alma para proteger el pacto. Aunque no creo que lo proteja mucho, pero bueno. Tan, tin, tan, tun. ¡Ay, Dios santo! Ah, Curse of the Maze, ¿no? Vale, fantástico. No me di ni cuenta. Se rieron en mi putísima cara. Bueno, esto ya no me hace falta. El penique chupado ya ni tiendas, así que me la suda bastante. Esto sí, porque puede salir un corazón de alma alguno. No, no hay nada. No me han... O sea, ha sonado el daño, pero no me ha bajado la vida. Ojo. ¡Las estadísticas! ¡Mírate el daño! Hostia, la píldora dorada, tú. Eso sí, la velocidad de ataque me acaba de bajar a niveles infrahumanos. Pero me da exactamente igual. Coño, excited. Hostia, qué putada. Ah, hay más corazones negros ahí. Corazones negros para regalarlos, ¿sabes? Vámonos. Me lo voy a comer. Uno de daño. Menos 4 de suerte. He bajado de 4 de suerte a menos 4 de suerte. Pero nos ha subido el daño una puta barbaridad. Vale, voy a esperar a que se me pase esta mierda, el wizard. Tengo un WhatsApp, perdonad, mientras se pasa esta mierda. Tengo WhatsApp. Vale. Tonte. O sea, ¿se me va a pasar el área wizard algún día? Por favor. Loco, ¿cuánto dura esto? Esta tortura china. Vale, gracias. No vale para nada. ¡Ay! Me falta media llave, gente. Espero que me salga aquí. Porque si no, F. Me acabo de dar cuenta, me falta media llave, coño. Pam, pim, pam, pum. Vale, a la derecha no voy a entrar. Así que nos vamos por aquí. No, por aquí no, si no se puede.
¿Cuánto llevo de vídeo? 55 minutos, cojones, y estoy aquí apenas. Qué lento me tomo Isaac, ¿eh? Con qué calma voy. ¿Os molesta que vaya con tanta calma, gente? ¡Más píldoras! Qué locura. Me he quedado a un corazón. Me he quedado a un corazón, gente. Encima voy con Wizard. Qué asco me da Wizard, déjame en paz. ¿Quién dispara? Hay una lágrima chiquitita. Ah, la Bandage Girl, ¿no? La Bandage Girl. Dame probabilidad, hombre, aumentala. O sea, me da un lagrimón. Qué puta alucinas, pero claro. Uno cada 30 años, ¿no? Lo bueno es que las arañas que invoco son la hostia, ¿sabes? Mira, se mueren con el creep. Mierda, un poco tarde, ¿no? La esta. Un poco tarde. Au. ¿Vas aquí? ¿No ha habido pacto de ángeles? ¿En serio? ¿Cuánto daño puedo conseguir? No, ahí no voy a ir. Si me muero ahora tendría 50 de daño, ¿no? Butter. Eso es para soltar tu objeto activo. Ah, pero si vuelo, coño. Eo Santuari. Suelta eso, que te vas a hacer daño, bobo. No puedo ir a ninguna parte. Me encanta ese enemigo, por cierto. El ojo ese. Vale, estoy buscando corazones, ¿eh? Quiero probarlo de morirme. A ver cuánto daño soy capaz de conseguir. Bueno, literal, será por dos. O sea, 50. Tengo 25. 25 con 47 conseguido a través de píldoras, ¿eh? ¡Qué barbaridad! O sea, poco se habla. Que he conseguido todo este daño simplemente con el PHD negativo. Bueno, y el Keepers. El Keeper Sack.
Pero sobre todo el PHD negativo. ¿Quién queda, coño? Ah, aquí. Vale, una araña. Dame el virus. I found pills. Me habría gustado el virus. La protección de estos tíos tendría que ser por cercanía, ¿eh? No a los de toda la sala. No me timen. ¡Ay! No tenía que haber cogido eso. Santuari. Literalmente morir me importa una mierda porque resucito y quiero ver el daño. Okay, claro. Ok, hombre, me gustaría matarle. ¡Ay, ay, 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 ay! Mierda. ¿Ves? Hay algo que hace el efecto como de daño, pero no me hace daño. Vaya dodge. ¿Habéis visto el dodge? El dodge que he metido ahí. ¡Acaba la run! ¡No te creo! ¡Ah! ¡Tenía el negativo! Soy gilipollas. Bueno, rerun. Vamos a verlo, ¿eh? A ver. ¿47,93 más diempres? ¿26,23? Ah, pierdo tres. No me da tanto diempres, ¿eh? Claro, pues el multiplicador ya me lo da Judas Shadow, ¿no? Hostia, el trinket que me ha dado. Vale, chicos, pues entonces tendré que quitar. Yo creo que es este, ¿eh? Yo creo que es el Old Horseman el que está fallando. Voy a quitarlo de una vez para no olvidarme y borrarlo definitivamente. Pero bueno, run bastante guapa, ¿no? Con el PHD negativo. Y el Keeper Sack, guapísimo, pero brutal. Me he hinchado a tier delay negativo, suerte negativa y de todo negativo, shot speed negativo. Ha sido una mierda en cuanto a eso, pero ha estado risas, chicos. Espero que os haya gustado. Recordad que podéis suscribiros al canal, activar la campanita, un like, un comentario, esas cosas que son gratis, ayudan un montón, mejoran el algoritmo del canal, a que los vídeos se recomienden, a que llegue más gente, a que esto crezca. Gracias a los que lo hacéis y nos vemos en el siguiente. Chaito.